vamos al miércoles 17 ya de este mes de septiembre, año 2014. Hoy, un día más, por la gracia del Creador, que este día, esta tarde y esta noche nos sean de muchas realizaciones positivas para todos. Señores, lluvia dispersas en gran parte del territorio nacional para hoy, así que precauciones. Hoy, como de costumbre, muchos temas de interés, muchas informaciones para el comentario y el análisis, y debemos iniciar con la paralización por varias horas en el día de ayer de los señores fiscales de la República Dominicana. Ellos alegan que el dinero que devengan por el trabajo que realizan no le alcanza para vivir. Vamos a compartir con ustedes algo de lo que pasó aquí en San Cristóbal, algunas declaraciones de esos togados que reclaman más recursos para ellos y su familia. El Ministerio Público está protestando porque está exigiendo el cumplimiento de la ley 194.04, que establece que al sistema de justicia se le debe otorgar el 4.10% del presupuesto nacional. Actualmente al Ministerio Público solamente se le está otorgando el 0.65%, a la Procuraduría le correspondería actualmente 8.200 millones de pesos, únicamente se le está entregando 3.200. Las condiciones laborales en las que está trabajando el Ministerio Público no son dignas. Incluso cuando viene un usuario, no tenemos dónde atenderlo. Viene un abogado y no tenemos dónde atenderlo. Tenemos que trabajar bajo hacinamiento. Aquí en San Cristóbal, por ejemplo, el Ministerio Público no tiene un lugar donde almorzar. El personal administrativo tampoco tiene un lugar donde almorzar. O sea, nosotros tenemos que comer dentro de la oficina. Entonces, una serie de situaciones que son injustas. Ante lo que establece la ley, estamos simplemente exigiendo el cumplimiento de la ley 194.04. Se ha hecho una labor de concientización. Primero comenzamos por las redes sociales. Luego varias instituciones nos dieron su apoyo, como Participación Ciudadana, Finjus, los diferentes colegios de abogados, la prensa nos ha dado un apoyo grandísimo al movimiento. Obtuvimos respuesta del presidente de que se iba a aumentar el presupuesto en abril. En ese momento nosotros como movimiento detuvimos lo que es nuestras protestas. Ya hoy, al ver que el presupuesto se va a mantener igual a como era el año pasado, nosotros entendemos que debemos de pasar a otra fase. Estamos hoy parando por 3 horas. Miren, señores, ellos están haciendo uso de un derecho constitucional, ¿verdad? La protesta, el reclamo, el derecho a exigir mejores condiciones de vida. Eso es un derecho que nadie se lo puede enajenar. Es cierto. Yo recuerdo hace un par de años, me parece, que un juez renunció, no recuerdo exactamente el nombre del magistrado, pero ese magistrado tuvo la altura de renunciar como juez, porque él lo que ganaba como juez no le alcanzaba para vivir. Y él dijo: renuncio a esto y vuelvo a trabajar en mi oficina de abogado. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los señores fiscales de San Cristóbal especialmente. Los fiscales que entiendan que 50.000 pesos no le alcanzan a ellos para sobrevivir en esta ciudad, que dejen ese trabajo, que no se sigan sacrificando por esta patria, por este pueblo, que no sigan con ese sacrificio que ellos están llevando a cabo. Dejen eso, renuncien, señores fiscales. Si 50.000 pesos y pico, algunos ganan más, hasta 69.000, otros, bueno, el tope son 97.000 o 99.000 pesos, porque empiezan ganando una cantidad de 50.000 en adelante,
y luego que van ocupando una serie de responsabilidades y funciones, su sueldo se va elevando como hasta el tope del señor Procurador General de la Corte, que es un fiscal más, ¿verdad? Pero es el procurador aquí en San Cristóbal, por ejemplo, en la Corte, que gana casi 100,000 pesos. Otros ganan 60 y pico, 70 y pico, 80 y pico, 50 y pico. Pero señores, un fiscal como eso que presentamos ahí, que gana más de 50,000 pesos, y dicen ellos que eso no le alcanza, que eso no es suficiente, yo creo que lo que mejor pueden hacer ellos es renunciar a eso. Y lo digo porque veo eso como una ofensa a todo trabajador, a todo empleado público que no puede ganar ni siquiera una cuarta parte de lo que ellos ganan y tienen que sobrevivir y no están haciendo huelga. Señores, el sueldo mínimo, ¿qué le dejan, qué esperanza y qué alternativa le dejan esos fiscales a aquellos que ganan 4, 5, 6, 7 y 8 mil pesitos al mes? ¿Cuál es entonces la esperanza, el mensaje que ellos le mandan a aquellos empleados públicos que ganan 5 veces menos que ellos y no están haciendo huelga y que tienen más responsabilidad que muchos de esos fiscales, es más que el Ministerio Público completo? Porque cuando un policía tiene que salir detrás de un delincuente a altas horas de la noche y a cualquier hora del día a poner en juego su vida por 5,000 o 6,000 pesitos al mes, ¿cómo se llama eso? Y no hacen huelga, y no pueden hacer huelga, y no tienen derecho entonces ellos a ganar también un sueldo mejor. Entonces, esos fiscales que protestan hoy porque ganan más de 50,000 pesos y eso no le alcanza, ¿qué dirá el policía que gana 6,000 o 7,000 pesos? Entonces, cuando usted ve esa inequidad, cuando usted ve esa situación de que la gran mayoría de los empleados no gana 10,000 pesos al mes, el sueldo mínimo es como 8,000 pesos. Cuando usted ve eso ante una población que está mirando a esos profesionales del derecho exigiendo más dinero, más de 60,000 pesos que ganan, cuando usted ve que esos están exigiendo más cuarto, los que ganan el sueldo mínimo dicen, pero señores, ¿y nosotros entonces? O sea, que ese reclamo a ellos no le luce, no le queda bien, no le cae bien a la gran colectividad de los trabajadores. Ese reclamo hasta es una burla para todos los trabajadores, porque la gran mayoría no tiene los privilegios que tienen los fiscales. La gran mayoría no gana ese sueldo que ganan los fiscales. Entonces ellos, como que vivimos en otra sociedad en donde los más marginados son ellos que están reclamando, ¿verdad? Esa es la señal que ellos mandan. Ellos no manifestaron ahí ante las cámaras cuál es el sueldo que devengan. No, disfrazan la protesta en que trabajan con hacinamiento, que tienen que comer en un chiquero. Eso es lo que ellos, pero eso es lo de menos. El sentido y la razón fundamental de la protesta de esos fiscales no es por esas reivindicaciones de que tienen unas condiciones laborales inadecuadas, no. Es porque supuestamente el dinero no le alcanza. 69,000, 59,000 pesos no le es suficiente, no le alcanza a ellos para sobrevivir. Pero a un policía sí le tiene que alcanzar 5,000 pesos, ¿verdad? A un empleado público sí le tienen que alcanzar 8,000 pesos. Entonces, ese reclamo es una burla para todos los demás trabajadores del Estado.
Señores, y a propósito de abuso, en el día de ayer por fin hizo pública la denuncia, el atropello, el abuso al cual se le fue objeto la precandidata a síndico, alcaldesa más bien, Ingrid Luna. Ingrid Luna, que llevaba más de 14 años al frente de la Agua Planeta Azul aquí en San Cristóbal, fue víctima de la avaricia, fue víctima del atropello y la ambición desmedida de un sector comercial, de un comerciante aupado por un sector político al cual ella pertenece. Ingrid Luna fue despojada de la venta del Agua Planeta Azul aquí en San Cristóbal por una trama que se orquestó dentro de su propio partido por un dirigente de importancia aquí en el PLD, el cual le hizo una propuesta a ella para que ella desista de sus aspiraciones, a la cual ella se negó porque ella cree en su proyecto y sigue firme en sus ideales. Y bueno, ese político le dijo que la iba a aplastar y así lo hizo. Pero lo hizo de la forma más baja que uno se puede imaginar, despojándola del sustento de ella y su familia, de su trabajo. La despojó de esa representación que ella tiene o tenía del agua, de la venta de agua, en contubernio, claro, con los empresarios de esa compañía. Pero esa dama trabajadora, que es un ejemplo y un modelo de superación, de sacrificio y de coherencia, fue víctima de esa trama porque no se prestó a hacer negociaciones políticas con un sector del PLD. Y eso no se puede permitir aquí en San Cristóbal ni en ningún lado, señores. Esos atropellos, esos abusos no pueden quedarse ocultos y tampoco impunes, es cierto. Pero no solo porque sea una dama ese atropello, sino que es una bajeza política y empresarial que hay que denunciarla. ¿Sabe por qué se produce eso? Porque el Agua Planeta Azul fue seleccionada por el Ministerio de Educación para suplir las escuelas. Señores, eso le abrió los ojos a unos empresarios y a unos comerciantes que vieron ahí la forma de cómo ganarse unos millones de pesos distribuyendo esa agua en las escuelas y en todo el pueblo de San Cristóbal. Y la chantajearon con eso. Políticamente ella se mantuvo firme, con una mujer de ideales claros. Dijo que no, que su proyecto político no estaba en venta. Entonces le hicieron una trama malvada y la despojaron de ese negocio porque ella no cedió a intereses politiqueros. Vamos a ver en qué va a parar el asunto, porque el pueblo está muy indignado con esta situación. Buenos días, Mercedes. Lo dejo tranquilito. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Afectada, ¿cómo estoy? De una fuerte gripe, esperamos que mejore. Estoy haciendo todo lo posible, solo a mi alcance, para que ella mejore. Y mejore mi estado de salud. Saludándolos a ustedes en esta mañana, a los que nos ven en la mañana, que es en vivo, y a los que nos ven en nuestras distintas transmisiones diferidas, en las 4 de la tarde y 10:30 de la noche. Óigame, ese personaje tiene ese hábito. Ya despojó en una oportunidad a miles de familias que ganaban el sustento en una fábrica que existía en San Cristóbal. No sé si fue de manera deliberada, pero ya lo hizo. Ahí está, en los anales de la historia industrial de República Dominicana. Algún día alguien debe decir la verdad. Algún día. Ese personaje, en una oportunidad, yo emití un comentario justo, con justeza. Y se incomodó bastante la facción de ese personaje. Y como yo hago una labor social, pero como para hablar hay que investigar, ese personaje y sus acólitos no hurgaron
y no investigaron que yo no recibía un centavo para ese entonces del despacho de la primera dama. Y yo reto a cualquiera que busque en las nóminas públicas y en nominillas a ver si Mercedes Castillo está, y Mercedes Castillo no está, porque nunca he trabajado para ningún gobierno. No por prurito, pero ha sido así. No he trabajado para el gobierno directamente. Pues ese personaje llamó, se tomó la molestia, él, de llamar al despacho de la primera dama para decir que yo estaba hablando mal de su persona y que a mí había que quitarme de ahí. Cuando me llamaron, precisamente yo estaba en el Instituto de la Piel de aquí de San Cristóbal. Mercedes, ¿qué te pasa con fulano? Le digo, a mí nada. ¿Por qué? No, porque en una de nuestras emisoras, tú, en la emisora que tú dijiste que esa persona no tenía la calidad. Digo, no, yo lo dije en una emisora, supuestamente, que es gubernamental. Y lo digo y lo sostengo con mucha propiedad, porque esa persona no se acoge a lo establecido por la ley y la Constitución, simple y llanamente. Todavía estoy ahí porque esa es una labor social que yo realizo, por la cual no me dan ni 25 centavos. Al contrario, a veces invierto de lo mío por esa labor. Entonces, ese es un hábito que ese señor tiene. Al dueño del programa donde yo estaba, lo quería acogotar e investigó donde quiera que tuviese un anuncio del gobierno para que desapareciera. Ese personaje es así. Ahora yo le digo a ese personaje, Trujillo era así, pero también Trujillo tenía luces. Trujillo tenía luces. El que no estaba con él, él le hacía la vida imposible, pero Trujillo tenía luces. Ahí está la obra. Aunque usted no esté de acuerdo con su ideología, ahora este personaje no tiene obra. No tiene obra. Eso es lo penoso. Señores, pero es que tanta bajeza en, ese es su estilo. En la lucha política, eso no se puede aceptar así. Es que así. Se le está quedando pequeño el espacio. Es como una desesperación que muestra, ¿verdad? Ah, porque ya sabe que él tiene los numeritos. Pero es que yo creo. Y cuando usted se va a caer, usted se agarra de cualquier que peluquito. Todo no puede estar permitido en la lucha política. El PLD ha demostrado, ¿verdad?, que sí. Hasta llegar a los extremos de traición, de engaño, de maldad, de pisotear, de humillar. Y eso que hay muchas personas aquí que no han sido afectadas, porque han sido personas que han estado, vamos a decir, en el argot popular, han estado enllavadas. Pero sí, ha intentado con muchísimos funcionarios de aquí, y ahí está la historia. Ha intentado con funcionarios. Bueno, hasta la señora de Medio Ambiente, también ese personaje quiso hacerle sombra. Hay una jueza también que ha tenido problemas. Dicen que lo que usted siembra cosecha. Por supuesto. Y si usted siembra batata, espere que va a cosechar batata. Entonces hay gente que está sembrando mucho odio. Hay gente que está sembrando mucha traición. Porque ya la gente no quiere, ¿verdad?, doblegarse tanto ni arrodillarse tanto. Hay gente, Dios. Hay gente que en la política del patio está sembrando muchas situaciones negativas, y espere eso, que usted lo va a cosechar pronto también. Y se yo, le ha ido mucho. Mucha yo gente espero se ha estar ido vivo lado. para ver a gente tomándose una dosis de su propia medicina. No, yo no le deseo maldad. Sí, yo lo que deseo es... Yo lo que espero es ver... Yo pido a Dios... Que todo aquel que hace daño pague por sus daños. No, eso es asunto, ¿verdad?, ya de su conciencia. El verdugo de ese tipo de personas es su conciencia. Y Dios sabe lo que le corresponde. Que parece que no la tienen. Parece que esa llama a la puerta. Algún día... Esa llama a su puerta. Y yo lo que espero es, y le pido a Dios, que esa persona deponga su actitud y que haga lo correcto y que esté ahí con ese pueblo, hombro con hombro, que lo eligió de una manera clara,
Y entonces que le haga el favor a este pueblo, que haga lo que le corresponde a su posición. Pero señores, ¿será que no tienen hermanas, no tienen primas, no tienen cuñadas, no tienen esposa? Sobre todo a San Cristóbal. O no tienen madre, porque ese abuso fue contra una mujer. Ay, caramba. ¿Será que ni siquiera tienen amor por su madre? No, vamos a pedirle a Dios. Pero ¿cómo puede ser posible llegar al extremo de abusar así de una dama? Mire, vamos a pedirle a Dios que esa persona deponga su actitud, que esa persona hable con su conciencia. Ya el daño está hecho, ya. Bueno, pero ella está despojada, ya. Puede seguir haciendo más daño porque ese señor se ha cansado de hacer daño. No se ha cansado aún. Mira cómo usted dice que ahora le emprende contra esa señora simplemente porque ella es una dominicana que tiene el derecho a aspirar y mujer por demás. Entonces, ese señor debe recordar que esta tierra de San Cristóbal le acogió a él y a su familia, que no son oriundos de San Cristóbal, y le ha brindado y le ha permitido llegar hasta esa posición donde está. Esta tierra de San Cristóbal debe, aunque sea, corresponder con eso. Pero yo lo que le pido a Dios, y este no es un programa cristiano, pero yo le pido a Dios que esa persona, y Dios le dé la oportunidad de reflexionar y le dé la oportunidad de cambiar su actitud y de hacer lo que corresponde a una persona de su estatura. Eso es lo que yo le pido a Dios, que Él deponga su actitud, porque va mal. Amigo, usted va mal. Están concentrando demasiado poder. En estos últimos 2 años, ese caballero está dando síntomas de todo un dictador, de todo un faraón, dueño absoluto, todopoderoso. Le ha caído encima, ¿verdad?, a una familia. De la provincia de San Cristóbal. Le ha caído encima a una familia que quiera ser o no, oriunda de San Cristóbal también, que quiera ser o no, se echó ese partido al hombro cuando nadie tenía fe ni creía en él. La familia Montaz. Porque hay que reconocer con sus virtudes y sus defectos. No son gente, no son moneditas que me guste, pero ahí está la historia. Que a propósito, la trama quedó evidenciada con el no nombramiento de José Montaz en la portuaria, pusieron a otro, porque precisamente a José Montaz no le iban a poner. Se intercedió para que eso no se produjera. Porque no políticamente no le conviene, pues es una persona que no es un lacayo de él. Si fuera un lacayo de él, hace rato que estuviera nombrado. No, pero no, también creo que, no creo que esas sean las razones. También hay una situación él es un muy hombre, personal, óigame, muy no personal creo, por no eso. No creo que esas sean las razones, porque él es un hombre del entorno de Danilo. No. Hace rato que no pertenece ya a ese círculo y se lo ha... Sí, Danilo Medina le prometió a él que en los 2 años le iba a tomar en cuenta. Ya pasaron. Se lo ha prometido a sí. muchos. Entonces, no solamente a él. Entonces, han llevado muchas mentiras donde Danilo. Han sembrado muchas cizañas donde Danilo. E incluso ese José Montaz no firmó el pacto aquel propiciado por esa misma persona que se inventó eso, que supuestamente era de Danilo, que fue una orden de Danilo. Mentira. No firmó el pacto porque José dijo, ajá. Para esto yo soy de Danilo, pero para otros beneficios no soy de Danilo. Entonces, no, señor, tiene que haber equidad. Entonces, mírenlo ahí cómo no se ha tomado en cuenta esa persona en este gobierno de Danilo, porque se han encargado de donde Danilo llevarle muchas mentiras y llevarle muchos cuentos. Danilo, en contra de él. Precisamente hablando de posiciones y de puestos. Acaba de hacer nombramientos, algunos nombramientos muy desatinados, como el de mi admiradísimo Rafael Ovalles. Que yo lo cuestiono también, Ovalles. Pero claro, porque óigame usted, Infotet es una cuestión tripartita, usted lo sabe. Está el empresariado, está el gobierno y está la parte educativa. Pues mire, ahí nombraron una persona que nunca ha sido maestra. Ni tiene, porque si siquiera usted me dice, bueno, Rafael Ovalle es un experto en normas ISO de control de calidad o algo por el estilo, pero es un gran comunicador, un gran promotor del arte.
Nadie le puede restar esa importancia, pero nombrarlo a cargo de Infotec. Ovalles no tiene el perfil que exige el Infotec. Para nada. El perfil del Infotec. No, y la parte, ¿verdad?, técnica. Es que tiene que tener. Ahí siempre han insistido maestros técnicos. Tiene que tener un perfil pedagógico. Claro. Ovalles lamentablemente no cuenta con eso. No, para nada. Entonces, Danilo ha dado síntomas de que él quiere gerente, aunque no tengan el perfil para ¿y la posición. ¿Y a qué usted le llama gerencia? Entonces, ¿a ser amigo de la primera dama? Lo demostró. ¿Es la gerencia? Lo demostró con el señor Amarante Baré, lo ha demostrado con Gonzalo Castillo, lo sigue demostrando con Ovalles. Pero y con Navarro también. Sí, pero de todos esos nombramientos, el más cuestionable. ¿Es el de Ovalles? No, el de Andrés Bosio. Ah, sí, no, ay, yo iba a hablar eso. Ay, Dios mío. Y entonces se lo ponen a Danilo en el lugar primero, de al ladito ahí, para que sea la primera persona que él juramente. Un señor tan cuestionado que fue cancelado precisamente porque se dedicaba a traer ilegales haitianos. A negocios turbios, al tráfico de a la personas. A trata de personas. ¿Verdad? A la venta de pasaportes también, de documentación falsa para traer y sacar personas del país. Entonces, fue cancelado en un tiempo por eso y hoy vuelven y lo nombran. Pero él dice, que él es que ha upado en la región suroeste a casi todos los senadores y todos los diputados y que ya es su tiempo. Pero yo creo que a Danilo lo sorprendieron en su buena fe. No creo tanto eso. Mire, lo sorprendieron en su buena fe. Cuando usted se le quite la venda de Danilo, usted... Porque yo no puedo creer que Danilo, conociendo el historial de este caballero, Andrés Bosio, que tiene un pasado turbio, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Danilo, conociendo el background de ese caballero, vuelva y le dé un nombramiento? Él que prometió llevar a cabo un gobierno ético-moral. Entonces, ¿cómo tú me pones persona cuestionada con su ética y su moral? Un gobierno ético-moral... Y me quita 1.300 personas de Relaciones Exteriores y nadie es sometido a la justicia y hay auditoría y entonces lo que hacen es que empiezan a desaparecer papeles en Relaciones Exteriores. Bueno, señores, vamos a ver qué traen los periódicos, el Listín, al igual que el periódico Hoy, con importantes informaciones. Y si nuestro director de cámara nos ayuda, están los periódicos, llegaron, ¿verdad? Vamos a ver. No, hijo, no eres tú, es él primero. Bueno, esos asuntos internos vamos a dejarlos. Vamos a seguir con nuestros comentarios. Pues bien, okay. El señor Andrés Bosio es un personaje de una gran relevancia en la región suroeste. Y entonces, yo lo escuché hablando, diciendo que él es un hombre de Danilo Medina y que Danilo Medina lo sabe y que él sabe que... lo que él ha ayudado a Danilo Medina. Bueno, eso fueron más o menos sus palabras. Ya están listos los periódicos, ahora sí. Señores, en el Cibao están como el diablo con Osiris Guzmán. Pues, según ellos, los equipos del Cibao, especialmente las Águilas y los Gigantes, fueron dejados fuera por temor a que una persona del Cibao ocupe la presidencia de la Federación Dominicana de Fútbol, y parece que Osiris tiene ahí un problema con los santiagueros y los ibaeños. Los santiagueros que se dejen de cosas. Osiris es el hombre y lo ha demostrado. Señores, vamos a nuestro recorrido por la prensa nacional escrita de mayor circulación en esta nuestra provincia de San Cristóbal. Los periódicos Listín Diario y Hoy, miércoles 17 de septiembre del 2014. En primera plana del sitio tenemos que protestan frente al Palacio de Justicia. Procurador apoya subir salario de los fiscales. Aquí vemos este paro que tuvieron los fiscales de 2 horas. Vamos a hablar un poquito ahorita más tarde sobre eso. Compañías denuncian interferencias desde Haití. Esas son las telefónicas. Muchos se insertan en la delincuencia. 200.000 jóvenes están metidos en las drogas. Comisión de Educación en el Senado expresa preocupación por esta realidad. Jóvenes y padres deben crear conciencia del daño que causan las drogas.
Han muerto 5 niños por tosferina. ¡Wow! Una enfermedad que estaba bien controlada en el país. Dominicano de alto cargo en comité de la OEA. Medina asistirá a Asamblea General de las Naciones Unidas. Será por segunda vez. En la editorial, preocupación en Estados Unidos ante el avance del ébola. Enviará 3.000 militares a África. Estados Unidos activa medidas de prevención contra ébola. En la serie especial de rescate al centro histórico, tiene el listín diario que vehículos tendrán que circular a 30 kilómetros en la zona colonial. ¡Qué bueno! Pasemos al periódico Hoy. Jaime David rinde cuentas de su gestión. Le explica al diario Hoy cómo se invierten los 2.150 millones de pesos. Senadores del PLD chocan por Leonel. Favorece mejoría de salario para todos. Fiscales reclaman aumento. Procurador promete solución. Inauguran corredor policial de la Duarte. Pronostican lluvias aisladas en la tarde. Esta noche humor en Galería 360. Piden detener uso de tierras agrícolas en urbanizaciones. Eso está muy bien. Navarro dice que va a la Cancillería de la República. Presidente juramenta a nuevos funcionarios. Ban Ki-moon apoya ataques a yihadistas. Inversionistas rusos observan el turismo. Finus rechaza propuesta de ley de partidos políticos del PLD. Estados Unidos podría enviar soldados a Irak. Estas son las principales informaciones contenidas en los periódicos Hoy y Listín Diario, los de mayor circulación en nuestra provincia de San Cristóbal. Vamos a un corte y continúe con Enfoque de Actualidad. Mantente bien informado en tu programa Enfoque de Actualidad, conducido por los destacados periodistas Santo Doñé y Mercedes Castillo, de lunes a viernes, Enfoque de Actualidad, desde las 7 de la mañana, por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Santo Castro, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar, orgullo nuestro. Las mejores producciones cinematográficas están aquí. Drama, suspenso, emoción. Tus actores favoritos lo puedes ver y disfrutar en tu Canal 8. La comodidad en tu hogar, orgullo nuestro. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Únete a la Vía en Carreteras y acompaña a Joel Ramírez a descubrir los destinos más importantes y atractivos del país, haciendo diferentes paradas hasta convertir tus domingos en la revista. Música, cultura, entretenimiento y la mejor diversión. La revista con Joel Ramírez, domingo 9 de la noche y los miércoles 6 de la tarde, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Acompaña al periodista Julito Pereira y sus invitados a debatir y analizar los hechos noticiosos del día a día en su espacio Equilibrio. Hazte parte de la propuesta televisiva que por años ha estado cerca de ti. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Cablevisión Canal 8. Orgullo nuestro.
Tiempo de Restauración es un espacio dirigido a toda la familia. Esta noche queremos darle la bienvenida y decirle qué bueno que estás con nosotros. Como cada miércoles estamos aquí. Donde tratamos temas fundamentados en la Biblia. Pidan y Dios le dará. Es un programa donde tenemos testimonios de cómo Dios ha restaurado las vidas. También tenemos videos, noticias, entrevistas y mucho más. Bajo la conducción del pastor Marín García, Nelvin Peralta y Kelvin Peñaló. Tiempo de Restauración, todos los miércoles a las 9 de la noche por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Mujer, eres madre, esposa, hermana, amiga. Mujer, eres centro y equilibrio de la familia, espejo donde se mira la sociedad. Mujeres de fe, mujeres de unción. Por eso, te esperamos cada jueves a las 9 de la noche y juntas harán un recorrido de espiritualidad y amor. Entre Amigas, con Mujeres de Unción, por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Cuando los pueblos sufren, en su corazón nace una esperanza. Cuando los pueblos se levantan, es porque esa esperanza vive. Guión del Pueblo es un programa distinto para usted, un programa de investigación y de soluciones. Todos los sábados a las 6 de la tarde por este, su canal 8. La salud y orientación te la presenta el doctor Brígido Montaz cada sábado desde las 10 de la noche en tu programa Orientación Médica. Orientación Médica, por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Cada semana tú tienes la oportunidad de conocer la vida completa de tus artistas favoritos con la conducción de Eliana Nova. Todos los sábados a las 9 de la noche y el domingo a las 12 del mediodía te acompaña en Trayectoria por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Cuando uno observa que las situaciones en los barrios sigue idéntica, igual, no hay como intervención por parte de las autoridades, uno dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Pueblo Nuevo, Madre Vieja, Canastica? Todos. Reclaman, no, sin excluir ninguno. Reclaman inversión, problemitas que se pueden resolver con poca cosa. Y aparentemente no hay cuarto. El gobierno no tiene dinero. ¿Qué le voy a decir de eso? Para solucionar el problema de la calle 3 en Pueblo Nuevo. Vamos a ver lo que reclaman los... Bueno, el mismo reclamo de la gente de Pueblo Nuevo con la inundación. La falta de drenaje, la inundación de la calle 3. Todavía esa situación es un tormento, un dolor de cabeza. Adelante. Los residentes en Pueblo Nuevo se quejan de las constantes inundaciones que se producen, sobre todo en la calle Corporán y la antigua 3, debido a que el drenaje pluvial no funciona, porque tan solo con caer dos gotas de agua se llenan las casas de muchos moradores, y después que pasa el aguacero, solo queda el lodazar que dificulta el paso de los vehículos y moradores. Ah, no, no. Esto era un brazo de mar anoche, toda esta casa de aquí para abajo se llenaron. De ahí llegó hasta ahí, hasta ese bolen, y pasó de la Capotillo. Esa gente comenzaron a trabajar, pero casi no han dejado igual, o quizá mamá. Mal, esto estaba que estábamos todos ahogándonos, y nadie ve a uno. En el momento que esto hacía, que yo quisiera que vinieran, para que vean en qué condición estamos. A ver si las autoridades hacen algo,
porque ellos taparon y se fueron los que estaban trabajando, dije porque se le acabó el dinero. Pues si no hay dinero, ¿qué nosotros vamos a resolver? Pidiéndole al Señor que ellos puedan darle lo que tienen que darle para que arreglen esto. Porque si no, ¿a dónde vamos a ir? Y los tubos, el agua se los llevaron. Cruzar la Capotillo, ahí habían unos tubos pequeños y yo no los veo. Me dijeron, porque como yo no podía salir afuera, que iban cruzando la Capotillo. Eso es demasiado. Entonces ellos están haciendo el trabajo, supuestamente, pero dice el ingeniero que si no hay dinero ellos no pueden seguir. Bueno, realmente nosotros aquí, los moradores de la calle 3, Manuel Corporán, Domingo Valera, estamos sumamente en emergencia. Aquí se ha presentado una situación de tantos años, ahora van a reparar, pero se acaba el dinero, vuelve, mira cómo están los tubos ahí. Y realmente el dinero se retiró el ingeniero porque realmente la cubicación dije, ya hasta aquí llegaba. Ahora realmente van a, dije, a ver si pueden otra vez dar otro empuje, pero hasta ahora estamos, mira cómo están las calles, las casas se inundaron, como 4 o 5 casas anoche. El gobernador realmente le estuvo dándose unos seguimientos, pero últimamente ya no lo vemos por acá. Los residentes de la calle Corporán y la antigua 3 señalan que están cansados de promesas y más promesas de autoridades. Asimismo, condenan que hayan sido detenidos los trabajos de reparación de drenaje pluvial de la zona. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Bueno, señores, ahí está la situación que no se ha resuelto. Ha sufrido. Yo recuerdo que el gobierno prometió que en febrero se iban a reanudar los trabajos. ¿Usted cree miren que por dónde va febrero? ¿Es promesa de político del PLD? Yo no, a la verdad que uno no entiende por qué San Cristóbal ha sido tan maltratada por los gobernantes que hemos tenido. No son los gobernantes, son las autoridades locales sobre los cuales descansa la responsabilidad. Sí, pero si se hacen las diligencias. Ah, pero vea, cachivo, que no llora Colín con él. Se hacen las diligencias y como que no interesa en venir a solucionar los problemas. San Cristóbal debiese estar como una tacita de plata, porque San Cristóbal, el 57% de la votación del PLD fue en San Cristóbal. Entonces, debe estar como una tacita, ¿verdad? Ahora, el gobierno no puede seguir endeudado donde sea, porque la deuda está al tope. Se está pagando casi un 51% de la deuda. Un 48%, dice el Banco Central. Dice el Banco Central, pero el Banco Central dice que la deuda es de 13 mil dólares. De 13 mil millones. 13 mil millones. Pero ahí no está incluida la deuda de Petrocaribe. Ahí no está incluida la deuda a las distribuidoras eléctricas. Ahí están fuera muchísimas deudas que harían alrededor de 19 mil dólares. Hay economistas de la oposición que, de acuerdo a los cálculos de ellos, por eso le digo las dos cifras, de acuerdo a los cálculos de ellos, el déficit o nuestra deuda está por los 27 mil millones de dólares. Bueno, señores, a propósito de político irresponsable que usted señala, Mercedes. ¿Cuál de ellos? Uno cuando uno ve precandidatos que también son una amenaza para el pueblo de San Cristóbal. A usted le van a picar. Uno tiene que denunciar este tipo de cosas. A usted lo van a picar. Porque está asumiendo posturas. Es que uno no se puede, uno no se puede quedar callado. Porque si exigimos un San Cristóbal mejor, tenemos que colaborar para que así sea. No podemos ver una amenaza que nos acecha y quedarnos cruzados de brazos y no decir estas cosas. No, y es la única arma que tiene un periodista es su voz. Señores, es que lamentablemente, en la miseria, en la necesidad que vive mucha gente, esto lo lleva a vender su conciencia. Y a uno que reparte mucho dinero, va y compra 4 o 5 dirigentes y ya. Mucho con dinero, eso asegura. Un par de pesitos. Con eso, que la necesidad es tan grande. ¿Verdad? Con eso asegura su candidatura y hasta su propia curul. Y yo creo que el pueblo de San Cristóbal tiene que observar muy bien cuáles son las personas que se postulan. Ahí está ese caballero. Alexis Sánchez es un empresario de banca de loterías
que su riqueza la ha cimentado en el negocio ilícito, señores, pueblo de San Cristóbal. Entiéndase, ¿verdad? En el negocio ilícito de la banca de apuestas, porque ahorita sí, dice que usted dijo. No. Lo que se está diciendo es que él... No, pero hay gente, ¿verdad?, que no tiene claro eso. Esas bancas ilegales que él tiene, que son más que las que tiene legales, le han generado un beneficio. Rafael Díaz tiene muchas bancas ilegales y es diputado. Y Rafael Díaz, ¿cuál es ese? El de Sabana Grande de Palenque. Ah, usted dice... Amor y Paz. ¿Cómo que se llama este caballero? No es Rafael Díaz. Rafael Abreu. Pero lo que Amor y Paz es que yo lo conozco. Ese otro también infractor de la ley, como lo es este caballero que quiere llegar también. Un infractor de la ley 131 del Ministerio de Teatro, que se llama El Infractor. Esa ley que prohíbe que se instalen bancas ilegales, Alexis Sánchez la ha burlado por años. Desde el 2011. ¿Pero y para qué están haciendo, ¿verdad?, entonces? Hacienda le ha cerrado banca cada rato, le cierra banca y él vuelve y la abre. Entonces, ¿eso tiene penalidad? Yo veo esto con mucha preocupación, porque ese ejemplo que nos brinda ese caballero desde sus negocios de banca de lotería, uno se pregunta, ¿qué va a hacer un legislador con ese historial de infracción que tiene? Entonces, ¿a qué va el Congreso? ¿A qué puede ir una persona como Alexis Sánchez, que tiene un historial de infractor de la ley 131 que prohíbe que se instale en banca, y él eso lo ha burlado durante varios años? Entonces, cuando uno ve que estos son los que más bulla hacen, los que más, si se quiere, publicidad colocan, eso lleva a una manipulación de la gente que lo ve como un gran empresario, pero no se da cuenta que detrás de ese empresario hay unos intereses oscuros. Ahora una pregunta, querido amigo. ¿Cuál es su candidato del PLD a diputado? Yo, a la verdad, que aspiro que los partidos, todos los partidos, presenten las mejores propuestas. Que uno vaya a votar, que cuando uno vaya a elegir, no importa en el partido que sea, elija personas que tengan calidad. Ese muchacho no tiene nada en la cabeza. ¿Usted cree? Oye, es lamentable. No lo pero ofenda esa no, persona. No. No es ninguna ofensa, no, es que no tiene ninguna propuesta. No podemos equivocar también. No, porque lo hemos tratado y lo hemos evaluado y no tiene ningún proyecto en la cabeza. Él dice que va a ayudar, ¿verdad?, a la gente, pero es que la diputación no es para ayudar. Cuando tú ves que una gente no tiene ninguna iniciativa, ninguna propuesta, la conclusión mía con Alexis Sánchez es la siguiente. Ese muchacho... Pero él tiene buen, ¿verdad?, amparo, tiene el amparo del senador, tiene... Entonces gente así, el senador sí la coge, la UPA, ¿verdad? Bueno, tiene el amparo del senador, tiene en su proyecto hay un regidor que se ha adherido, que es Wilson Díaz. Pero lo que yo he evaluado de este muchacho es que él no tiene ningún proyecto. Él, como empresario, lo único que ha hecho es acumular fortuna y lo único que tiene eso. Pero no le exija tanto, porque mire, por ejemplo, Leonel Fernández está transitando el país. Pero Leonel Fernández nada más está hablando de meteorología. Sí. De los vientos. No le di. Y es un hombre bien equipado mentalmente. Su cabeza bien amueblada, sí, como dice. Porque usted puede no. Yo soy anti-leonelista. Pero con una persona reconozco la capacidad intelectual que tiene ese señor. Pero de una persona que tenga una capacidad, como usted menciona, uno puede esperar algo bueno algún día, pero de una gente que ni siquiera tiene... Ese ha sido, ¿verdad?, la sombra más oscura. De una gente que ni siquiera eso tiene, ¿qué tú puedes esperar? Lo que pasa es que la buena fe, óigame, mire, siempre tomo como ejemplo a Evo Morales y a Lula da Silva, dos personas que apenas llegaron al quinto curso. La buena fe, precisamente, es lo que no se le nota a Alexis Sánchez. ¿Qué cree? No tiene buena fe, porque me está demostrando que él ahora viola la ley y no le importa nada porque tiene cuarto. Entonces, ahorita, cuando sea legislador, ¿qué otra cosa no puede hacer? Mire, Lula entonces, da Silva. Entonces, ese tipo de gente es un peligro.
Ese tipo de gente no se le puede dar oportunidad para que vaya al Congreso Nacional a legislar en favor de todo. Mire, Lula da Silva. Esta gente yo creo que... sacó 20 millones de personas, que ahora Dilma Rousseff está dañando ese trabajo, de la pobreza, de la extrema pobreza en Brasil. Y un hombre que lo que fue sindicalista por siempre y fue 5 veces a la contienda electoral y a la última ganó. Logró sacar 20 millones de personas de la extrema pobreza en Brasil. Y apenas tenía un quinto curso. No, Evo Morales yo ha hecho una historia digna de edificar. Eso es loable. Porque lo que hizo el compañero Chávez, por lo menos Chávez tenía una gran carrera militar. Pero Evo Morales, un cocalero, un hombre que ha defendido su país, contra el monstruo de los Estados Unidos. Y ha hecho lo mejor por su país. Es decir, que tampoco no descalifiquemos a todas las personas simple y llanamente. No, porque es que tus hechos hablan por ti. Es ahí, es por eso que la gente tiene que evaluar los hechos de las personas. Una gente con una moral cuestionada, una gente sin virtudes, una gente sin preparación en lo personal y en lo integral. Puede cambiar. Bueno, ya es tarde. No, donde siempre hay oportunidades. Óigame, el compañero Matorrijos era un hombre que se formó como militar de lo peor que podía existir. Y sin embargo, estuvo al frente de su país, Panamá. Y hoy en día, Panamá tiene el canal en sus manos gracias a Omar Torrijos. Porque él reconoció sus errores y dijo, no voy a gobernar para mi país. Los partidos tienen que tomar muy en serio este asunto de las candidaturas y de los miembros de sus instituciones políticas. Porque miren este caso, este Andrés Bossio, qué sé yo qué, un hombre que ha sido cuestionado, otra vez vuelve a ser un funcionario público. ¿De dónde? Entonces, oiga, viene de la región suroeste, viene de Comendador precisamente, donde la gente está muriendo del hambre. Entonces, aquí en San Cristóbal se está jugando también a eso, con la miseria de la gente, se está ese candidato está repartiendo de todo. Porque los gobiernos que hemos tenido, la gente aplaude que le den una tarjetita de 1.700 pesos. Oiga, si todos esos 1.700 pesos se recogen y se hacen fábricas, la República Dominicana estaría en otras condiciones, tuviésemos menos delincuencia, tuviésemos más personas productivas, y hacer una ley adecuada para las personas envejecientes y una ley adecuada para la seguridad social y la que hay, tomar lo bueno y sacar lo malo. Bueno, señores, ya estamos en la parte final en este día. Recuerden que en la tarde a las 4 y a las 10:30 en la noche este espacio se puede ver. Bueno, cada día traemos una frase para ustedes, para compartir. En esta oportunidad traigo una de Swami Swananda. Swami Swananda fue un médico indio, uno de los grandes maestros del yoga del siglo XX. Y él dice o decía, la voluntad es el rey de los poderes mentales. Swami Swananda, así nos despedimos de usted y de Enfoque de Actualidad. Será hasta mañana. Si Dios, usted y yo lo permitimos, antes quiero desearle un feliz resto del día.